Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, señores, es de su agrado. Ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta noticia. Señores, pues los senadores del PAN, el grupo parlamentario, pues quería hacer una comisión especial para poder hacer una investigación sobre lo ocurrido en la línea 2. El diputado Fernández Noroña, como ya es costumbre, sin pelos en la lengua, sale y les comenta lo siguiente. Ahorita, de igual forma, les voy a mostrar qué es lo que ellos estaban planteando y cómo, según ellos, querían convencer para que se llevara a cabo esta comisión. Cabe recalcar que lo único que quieren es que pase a comparecer Claudia Sheinbaum y también el canciller Marcelo Ebrard. Esa es la línea, atacar a estos dos personajes. Pero vamos a ver qué hay en el fondo de todo esto. Fernández Noroña les comenta con estos 5 puntos y los deja ahora sí que callados. 1. Nunca planteó Acción Nacional una comisión de investigación por los 20 asesinatos de Tlatlaya, los 41 de Tanguato, los 20 de Apaxingán, los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, todos crímenes de Estado. Cosa muy diferente ante este accidente que sabemos que ocurrió, que de igual forma, hay que decirlo, se tiene que esclarecer todo y llegar al fondo. Sin embargo, yo creo que también acá tiene razón, porque en ese momento a estos partidos eso sí no les interesó. Ahí sí no querían abrir una comisión de investigación. Ahora, como ya sabemos cuál es la línea, quieren aprovechar cualquier situación para hacer de las suyas. Punto número 2, les dice, tampoco planteó Acción Nacional investigación sobre el asesinato de 16 jóvenes en Lomas de Salvarcar, ni la de la familia Almanza Salazar, ni de los jóvenes asesinados en el TEC de Monterrey, todos crímenes de Estado. Este último también muy sonado, y ya sabemos qué es lo que ocurrió. Nadie dijo nada. Ni Acción Nacional, ni el PRI querían abrir una comisión especial de investigación. Punto número 3 tampoco, hoy planteó una comisión de investigación. Lo que exigió fue una comparecencia de Marcelo Ebrard. Nunca le interesó a Acción Nacional una comisión de investigación. Ahí el fondo, ahí el detalle, señores. Simplemente quieren, y como lo he escuchado en varios medios de comunicación, que Marcelo Ebrard renuncie de su cargo, que Claudia Sheinbaum también renuncie de su cargo. Esa es la línea que están tirando. Y hasta el presidente de la República lo quiere ser responsable de todo esto. Fíjense ustedes nada más, echándole la culpa, porque también lo he escuchado, a todas las obras que el presidente está desarrollando como proyecto federal, que resulta ser que si no estuviera haciendo todo eso, eso se pudo invertir en la línea 12. ¿Cómo lo ven? Pues cada estado, y lo hemos dicho, tiene su presupuesto, y por eso es que se tiene que llegar, como se va a hacer, este peritaje para ver qué fue lo que lo ocasionó. Y ahí se va a saber todo. No hay que especular, pero estos señores quieren aprovechar que todo está fresco para seguir atacando. Punto número 4. Hoy los medios dicen con falsedad que no se aceptó una comisión investigadora. ¡Ya está! La encabeza una empresa noruega y está haciendo un peritaje en serio y a fondo sobre lo sucedido en la línea 12, como debe de ser y como lo anticipó el presidente de la República. Va a topar, señores, hasta donde tenga que topar, y se va a decir quién fue el verdadero responsable. Pero ante todo ello, y también hay que decirlo, porque ellos buscan un culpable, porque nada más atacan a estos dos personajes, y no también a Mancera. De ese no se menciona, ni siquiera el señor se ha pronunciado al respecto. 5. Una vez más los medios impulsan la agenda falsa, tendenciosa y perversa de la derecha mexicana, como ya es costumbre. Lo que quieren no es una comisión investigadora, sino tirar al gobierno del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Así tal cual es la línea que está manejando este grupo parlamentario. Y esto es lo que estaban exponiendo, según ellos, queriéndose hacer o pasarse como las víctimas, haciéndose ver como los que realmente quieren justicia, cuando, y hay que decirlo, desafortunadamente México no ha sido el único accidente que ha ocurrido. Han visto muchos, pero antes no les importaba. Y no estoy diciendo que este sea de menor gravedad, todos son de mayor gravedad, y este también tiene muchísima importancia y duele. Duele mucho, por eso es que se tiene que esclarecer todo esto, pero no especular y mucho menos caer en el tipo de
ahora sí que de juego que quieren hacer, porque tal parece que son carroñeros. Disculpen ustedes, pero eso está mostrando. Vean ustedes cómo aparecía Kenia Radán, según ella, queriendo dar a entender que están muy preocupados por lo sucedido. Escuchen ustedes. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. El día de hoy, sin duda, es obligado para nosotros en términos humanos, en términos de partido y en términos de nuestra responsabilidad como legisladores, fijar una posición clara a propósito de la lamentable tragedia en la línea 12 del metro. Las y los legisladores del PAN en la comisión permanente reiteramos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las 25 personas fallecidas hasta este momento por la lamentable tragedia en la línea 12 del metro. También deseamos la pronta recuperación de las personas heridas. La gravedad de este accidente obliga a varios cuestionamientos, a exigir una seria, profesional y profunda investigación. Se está haciendo. Presumiblemente omisiones graves en el mantenimiento y en el diseño del sistema colectivo metro. Hay advertencias sobre los daños de la estructura en la línea 12 del metro. Es más, estas advertencias fueron difundidas en redes sociales cuando menos desde octubre del 2020. Hoy vemos más. De hecho, voy a hacer una pausa porque eso se hizo desde 2017, cuando según en ese momento Mancera había rehabilitado todo esto. Sin embargo, también ante esos cuestionamientos, Claudia Sheinbaum había salido y había dicho que se había hecho, ahora sí que, una investigación, no una investigación, se había hecho, pues obviamente, un mantenimiento hace un año y no había indicios de que todo estaba mal. Por eso es que hay que hacer este peritaje para ver si eso que dice también Claudia Sheinbaum es cierto o a qué se derivó, pero no hay que especular. Advertencias en diferentes puntos del metro, en distintas estaciones. Trabajadores del sistema de transporte colectivo metro declararon que las autoridades de la Ciudad de México conocían las fallas existentes en esta línea 12, por lo que evidentemente hubo negligencia. El mismo personal del metro ha dicho, es una bomba de tiempo. Los trenes de todas las líneas no están en condiciones para operar. No hay una buena administración. Nos reprimen y no nos dejan hablar. No estamos seguros trabajando. Hay cuestionamientos que deben ser respondidos a la brevedad por el gobierno. ¿Cómo es posible que la directora general del sistema sea al mismo tiempo subdirectora general de mantenimiento? ¿Cómo es posible que, sabiendo de los conflictos de intereses que ella tiene, haya continuado en el cargo y hoy siga en él? Es claro que debe renunciar, que debe haber una investigación seria y para eso la directora general del metro no puede estar al mando. A la negligencia de las autoridades competentes deben sumarse los recortes que se han realizado al presupuesto anual asignado, incluso los subejercicios. Es una vergüenza la información que se tiene. ¿Ha repercutido esto, los subejercicios y los recortes, en que no se da mantenimiento y no se repara lo necesario para que pueda funcionar dignamente el sistema de transporte colectivo metro? Esta combinación de circunstancias le costó la vida por lo menos a 25 personas y afectó gravemente la salud de 70 más. No puede haber impunidad, no se puede reservar la información de este tan lamentable asunto. Por lo anterior, solicitamos a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a que acuerde la creación de la Comisión Especial para que se pueda dar seguimiento y se haga una investigación seria. Por eso hoy vamos a presentar este punto de acuerdo, que el peritaje deba realizarse por parte de una empresa o una institución totalmente capacitada
capacitada y con experiencia probada en estos temas. No queremos una simulación, no queremos una investigación que trate de tapar el sol con un dedo, no queremos una investigación que solape la corrupción y la negligencia de este gobierno. Vamos a solicitar la comparecencia también del secretario de Relaciones Exteriores, quien fuera el jefe de gobierno en la Ciudad de México y el responsable de la construcción de la línea 12. Ahí está. Solicitaremos la contratación de un grupo técnico especializado que asesore a la Comisión Especial en los temas y dé seguimiento claro y oportuno. Es necesario que el Poder Legislativo acompañe estas investigaciones para garantizar agilidad, transparencia, pero sobre todo imparcialidad, con el fin de que las personas se sientan tranquilas al usar el metro nuevamente. Es necesario que haya justicia. Bueno, pues ahí pudimos escuchar los argumentos que daba Kenia, la senadora Kenia del grupo parlamentario del PAN. Pues ya sabemos cómo es su actuar. Pues ahí vimos también a Xóchitl Gálvez. Señores, ya sabemos. ¿Para qué? No, creo que no es necesario hablar sobre su comportamiento, sobre cómo han actuado a lo largo, pues, de todos estos años. Pues, ¿qué pasó? En resumidas cuentas, pues aquí ya se los comento. Legisladores de Morena y del PT, pues habían rechazado esta comisión especial para investigar el colapso de la línea 12 del metro. Esto, pues obviamente también derivado a que sí se está haciendo un peritaje internacional, el cual, señores, créame, porque la verdad yo sí creo en el presidente de la República y sé que no va a solapar absolutamente nada y todo lo que resulte de este peritaje lo va a dar a conocer. Los morenistas también rechazaron llamar a comparecer al canciller Marcelo Ebrard y consideraron que la responsabilidad de la tragedia de igual forma debería de recaer en Miguel Ángel Mancera, lo que les habíamos comentado, porque esta línea 12, la línea dorada, pues antes de terminar la gestión se le entregó a Miguel Ángel Mancera y el metro también estuvo parado por un determinado tiempo porque también se hicieron, según ellos, pruebas y eso no fue de gratis. Se abrió cuando ellos consideraron que ya estaba todo bien. En el 2017 se hizo también esta remodelación por el terremoto que había ocurrido. También ellos habían comentado que había quedado. Entonces, pues toda esa investigación se tiene que hacer. Pues digo, las cosas como son, señores. Por eso es que no hay que caer, tampoco hay que culpar y no estamos culpando. Simplemente, las cosas sucedieron y no se debe especular. Legisladores de Morena y el Partido del Trabajo, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, rechazaron la conformación de una comisión especial para investigar lo ocurrido en la estación Olivos de la línea 12 del metro, que desafortunadamente había dejado a 25 muertos y 79 heridos. Morena y sus aliados emitieron 20 votos en contra de la propuesta frente a los partidos de oposición que emitieron 13 votos. Durante la votación, los morenistas calificaron la iniciativa como carroñera y oportunista. Pues sabemos, señores, que esta situación, la verdad, pues ha dejado mucho dolor, muchas familias, mucha gente que desafortunadamente pues salió sin despedirse de su familia, y eso yo creo que es muy, pero muy doloroso. La senadora de Morena, Mónica Fernández, también rechazó la petición de llamar a comparecer al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y el actual canciller, Marcelo Ebrard. Declaró que si hay culpable, que se castigue, pero no lo hagamos de esta tragedia como una comedia electoral, porque sobre todo lo están haciendo ahorita que está en plena veda electoral y que estamos casi ya a 4 semanas de las votaciones más importantes de México. Pues señores, no se les hizo a los panistas. Ya vimos cómo el diputado Fernández Noroña también, con 5 puntos, les aclaró pues cuál era la intención de estos panistas. Y sobre todo, y lo vuelvo a reiterar, hay que esperar, no especular. Se va a informar de todo esto. Y eso sí, tiene que haber un culpable, señores. Tiene que haber un culpable. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.